Ahora nos encontramos con Mario Jarr, competidor que también alguna estará probando de repente la posibilidad de poder participar en un Dakar próximamente. Mario, obviamente, recibiendo el aprecio del público. Mario, el Dakar, ¿es un sueño, es una posibilidad dentro de poco? Por ahora es un sueño todavía. Voy a vivirlo bastante de cerca en esta edición, este año, porque voy a estar acompañándolo junto con Corina, mi esposa, hasta Córdoba. Nos vamos hasta Córdoba siguiendo el Dakar. Vamos a estar durmiendo en el Viva junto con todos los pilotos. La idea es dar a conocer a través de nuestras redes sociales cómo vive un espectador toda esta experiencia. Por la plataforma de internet, ¿verdad? Por nuestras redes sociales, en realidad, por Instagram, Facebook, Twitter, todos los días vamos a ir subiendo videitos de nuestras aventuras del día, ¿no? Explícale a la gente lo importante que es el Dakar, no solamente para el mundo, para la gente que vive al mundo alrededor de los fierros, sino también para el Perú entero, para las personas que también no conocen de repente. ¿Por qué es importante esta competición? El Dakar es como el mundial de fútbol. Es como si tuviésemos el mundial de fútbol en el Perú, pero relacionado al automovilismo. Como ven, el Dakar mueven millones de personas, demasiados equipos, toda una infraestructura, toda una logística. Pone a los ojos del mundo en el Perú, porque hay muchísimos aficionados por todo el mundo que siguen el Dakar. Entonces, que el Perú sea sede nuevamente de esta competencia tan importante, es súper importante, ¿no? Finalmente, Mario, ¿qué se viene para ti en este año 2018? ¿Dónde vamos a ver? ¿Cuáles son tus proyectos? Voy a seguir compitiendo en Caminos del Link este año. Estamos evaluando todavía la posibilidad de correr la TC2000, regresar al campeonato de circuito o irnos a correr el campeonato chileno de rally. Es una posibilidad que todavía no hemos definido. Y bueno, sigo con la música, sigo con mis negocios, mis proyectos, esperando concretar algo en televisión próximamente. Bueno, que te vaya muy bien en el 2018 y despídete del público de 0 kilómetros por Willax. Un saludo para toda la gente de 0 kilómetros de Sport Willax. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, a mí, a Corina y a mí, para que se enteren de todo lo que vamos a ir viendo día tras día, siguiendo a esta carrera tan importante que es el Dakar. Un abrazo. Corina, en nombre del Perú, quiero agradecer a Venezuela por este medio tuyo. Quería decir, cuando te iba, que te volvería a ver, te iba a decir eso. Nada, yo estoy feliz y orgullosa de que el Perú haya quedado seleccionado, así que vamos a apoyarnos con todo en este mundial, va a ser increíble. Me dice Mario de que ahora ustedes van a tener una cobertura especial del Dakar, ¿es cierto? ¿Eso van a estar hasta Córdoba? Exactamente, vamos a seguir el Dakar desde cero hasta las últimas. Hasta las últimas. Con todo y accidentados, ayudando a empujar los carros. Escúchame, vamos a hacer de todo. Y va a ser grabado. O sea, va a ser un reality espectacular de lo que se vive, para que la gente también sepa qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no se debe hacer, cómo se debe seguir el Dakar. De hecho, nosotros vamos a servir como ejemplo para todos los que estén interesados en esta carrera tan importante. Todos los que quieran ir pueden ver el paso a paso de cómo seguir un Dakar. Genial. Has aprendido bastante de fierro, supongo. Algo. De hecho, sé un poco más que él. Oye, qué botada esta mujer. Yo siempre le he conocido botada, Corina. No, no, en un sentido. Lo que pasa es que él no sabe ni cambiar una llanta. Yo sí sé. Cuando está avanzando el carro, bacán. ¿Quién cambia las llantas? Eres tú. Este pechito. Okay, este pechito. Bueno, Corina, no te quito más tiempo. Mando tu saludo a los televidentes de 0 kilómetros. Y bueno, y desearte pues un buen año a ti, a Mario, que todo te vaya bien. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un saludo muy especial a los televidentes de 0 kilómetros de Willax. Muchísimas gracias por todo, por el apoyo siempre.